Hey guys, how are you? Can you hear me? Veronica, can you hear me? Hola, teacher. Hola, ¿me escucha? Fíjese que escucho como cortado. A ver, ¿me escucha mejor ahora? Sí, ahora sí. Okay. Muchas gracias. Es increíble cómo a veces solo quitando y poniendo los audífonos y ya estuvo, ya se solucionó el problema. Sí, así es. Cierto. Okay. Yo sé que algunos de ustedes escribieron en el chat y otros escribieron me escribieron personalmente. Solo quería estar seguro que no había ninguna duda o si había todavía algunos que tuvieron dificultad. Vi que algunos estaban escribiendo solo para reunión, pero no sé si alguien tiene algo de la unidad 3 o del examen que no les quedó claro o algún problema que tuvieron. Yo solo de la sección 4, pero no sé si es ahorita solo pregunta solo de la 3. Sí, ahorita son de las 3. Cuando terminemos Ah, las ok. preguntas de las 3, ya vamos a ver las 4. Antes de seguir a la siguiente unidad, solo quiero estar seguro que estuvo bien para todos los demás. Ok, teacher. Ok, perfecto. Sara. Hi, teacher. Hello, Buenas hello. noches. Bueno, Bendiciones. bendiciones, Sara. No sé si hubo una pregunta o duda sobre la unidad 3 o el examen. Sí, teacher, a mí me está costando, pero he estado avanzando. Entonces, yo siento de que quizá estudiando más detenidamente yo lo voy a lograr hacer. Pero Ahí. cualquier cosa yo le escribo. Pero por Okay. el momento estoy avanzando solita, quiero probarme, ¿verdad? Cuánto realmente pues le he comprendido y como ahí hay audios. Entonces, sí, detenidamente me ha costado, pero ahí estoy, teacher, avanzando, gracias a Dios. Okay. No sé si usted ha revisado los avances de cada uno. Sí, es que le iba a mencionar, es que a veces, incluso aquí, hemos tenido que hay gente que va avanzando y no es que está malo, sino que hubo un problema técnico. Por ejemplo, en algún caso era la mayúscula, otro caso que era el punto, otro. Entonces, por eso pregunto, porque a veces uno dice, ay, lo hago y no me sale, o aquí. Entonces, solo quería estar seguro que no tenía ninguna duda, o. Fíjese que el nivel anterior, la teacher que tuvimos igual fue bien linda, ella nos explicaba eso. Entonces, como que hoy hay que tener un poquitito más de cuidado. En mi caso, siempre es el vocabulario, ¿verdad? El vocabulario, pero yo ahí estoy, pues con un diccionario o investigando en Google, la cosa es ir avanzando. Y si no, el equipo que tenemos es un equipo lindo, pues que uno pide ayuda y pues le ayudan. Cualquier duda, ¿verdad? Ahorita no les pido ayuda a ninguno. Hay dos o tres compañeros, todo, ¿verdad? Pero yo he tenido un poquito más de libertad y confianza con dos compañeros y me han ayudado cuando lo he necesitado en el periodo anterior. Ahorita no los he molestado, teacher. Okay. No, y eso es lo mejor. Uno se siente bien contento cuando lo logra solito y Exacto. a veces es más difícil y se tarda más, Ay, pero no hay sí. problema, no hay problema. Lo importante es que usted se siente cómoda y que va avanzando, no que se vayan quedando atrás. Sí, Okay. teacher, muchas gracias. Le Okay. agradezco. No, nada, Sara. No sé si alguien más había una duda o pregunta sobre la unidad 3, la lección de las últimas que vimos o del examen. Okay.
Everything is clear, teacher. Everything is clear. Okay. Okay, perfect. Vi que varios, pero varios, terminaron ya los el examen o habían avanzado con el examen. Pero que algunos estaban preguntando sobre algunas vocabulario. Entonces, solo quiero, antes de iniciar la unidad 4, quería repasar el vocabulario de esto, job profiles. Okay. Solo para estar seguro que vimos algunos adjetivos que eran como el boring or tired, diferentes palabras así. Salary. Okay. Vamos a empezar con la primera de actress. Actress. ¿Alguien se acuerda qué significaba o qué era schedule? Schedule. Horario. Muy bien. Gracias, Daphne. Muy bien. Horario. Exacto. Y tired. Okay, ¿qué era? Tired. Cansado. ¿Cómo era cansado? Cansado. Excelente. Excelente. Ok. Muy bien. Y después acá, ok. Estamos hablando es que es, aquí dice video game tester. Alguien me preguntó, obviamente muchos saben que es video game, pero me preguntaron qué era tester. ¿Alguien sabe qué es tester? Ok, perfecto, no se preocupen. Eso me indica que sí entendemos, pero no estamos claros qué es. Perfecto. Tester es la persona que lo prueba, o sea, el probador. Entonces, es el probador de los videojuegos. Nosotros en muchos casos decimos control de calidad, pero tester es el que lo prueba. En ese caso. Okay. Después tenemos aquí la palabra boring. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda que era boring? Aburrido. ¿Cómo era aburrido? Aburrido. Aburrido, exacto, exacto. Aburrido, excelente. Ok. Aquí abajo hubo una pregunta que me escribieron de shine. Es la expresión rain or shine. Rain, creo que es, la mayoría sabe que es lluvia, pero el shine no estoy seguro si la mayoría sabe o si saben que es shine. Brillar. Como sombra. Brillar. Como, ok. Shine es como brillar o soleado. O lluvia. Uh-huh. Okay. Entonces, aquí estamos hablando de que él camina con los perros todos los días sin importar lluvia o sol. En este caso, a eso nos estamos refiriendo con el shine, que sea soleado. Uh-huh. Okay. Y en el último de Carlos Ruiz, creo que lo único que me preguntaron eran la palabra salary. No me acuerdo alguien más, pero salary, ¿alguien se acuerda qué es salary? Salario. Salario. Excelente, salario. Hay, ahora, antes de continuar, ¿hay alguna palabra que todavía no están claros qué significa que no mencioné? Almost, teacher. Ah, perfecto. Ok, ahí tenemos. ¿En qué persona es? En excuse me, video games tester. Okay. Ahí, cabal, acá. Ajá. Okay. Aquí en video game tester tenemos la palabra almost. Okay. Aquí, casi al final, dice almost. Almost. Perfecto. ¿Alguien le puede ayudar? ¿Qué significa almost? Como la mayoría de veces, algo así traducido por el teacher. Casi. Para mí es casi, casi siempre. Eso es, eso es. Es almost, es casi. Casi, y después, como está acompañado con always, es casi siempre. Exacto. Uh-huh. O sea, igual nosotros lo entendemos como la mayoría de veces, porque casi siempre es la mayoría de veces, pero específicamente es casi siempre. Ok. Ok, teacher, thank you. You're welcome. ¿Y te acuerdas que era never? Nunca. Perfecto, perfecto. Ok. No sé si hay alguna otra palabra antes de iniciar la unidad 4.
Okay. Wow, okay. Excelente. Perfect. Okay. En este caso, entonces, sí, ya que no hay ningún, igual, si como había mencionado al inicio, si alguien todavía no ha finalizado, yo sé que algunos, algunos hicieron el examen, pero dejaron una sección por cuestiones de tiempo, cualquier cosa, igual, siempre pueden preguntar, no es que solo porque vamos avanzando ya los dejamos abandonados en cuanto a las lecciones, ¿ok? Ahora, y teacher, una consultita, perdóneme. Sí, yo sé que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Lo más que podamos, si es posible antes de la clase. Okay. Pero este, legalmente, ¿hasta cuándo tenemos para tener todo lo de la plataforma terminado y subido? Dame un segundo, lo voy a buscar aquí en mi celular y ya te digo. Ok. Ok. Técnicamente, el último día que tenés oficialmente es el 28, viernes 28 de la otra semana. Ok, teacher. Uh-huh. O sea, el módulo finaliza el jueves, pero técnicamente y de acuerdo a ellos, lo mantienen un día y en muchas veces incluso lo mantienen dos días, pero hasta ahorita, oficialmente, es el 28, un día después, porque dicen, a veces hay alguien que tuvo una duda o algo el último día, y entonces que le dan un día más para realizar o ajustar cualquier nota que les hizo falta. Entonces sería okay. el 28. Ok. Thanks. You're welcome. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Si no, yo sé que había una pregunta de la unidad 4. Creo que Verónica tenía la consulta. Sí, teacher. Por ejemplo, en la sección 4.9, este, uh-huh. ya en los ejercicios, pero quizás muy adelante, quizás no sé si es posible. Si quiere, Verónica, tal vez mejor lo hablamos en mensaje privado, porque sí, es un poco más avanzado de sí, los demás sí. compañeros. Vaya, está bien. Okay. Está bien. Perfecto. Ok. Excelente. Ok. Ok. Today we're going to look at food. Ok. So we have the food pyramid. Ok. We have fat, oil, and sugar. We have meat and other proteins. Dairy. Ok. Dairy is lácteos. Todo lo que es el lácteos es el dairy. Cuando usted va al súper y busca la sección, se llama dairy. Okay? Son los lácteos. El queso, la crema, la leche, yogur, todo eso. Dairy. Okay? La otra sección en los súper se llama fruits and vegetables, que son los vegetales. Pero no le ponen solo vegetables o solo frutas, sino que es fruits and vegetables. Okay? Después tiene grains. Okay? Grains. Que son todos los ejemplos que estamos aquí. Yo creo que aquí es muy pequeño para que ustedes vean claramente, pero le voy a tomar foto y lo voy a poner ahí en el grupo de chat. Espero que tal vez lo puedan ver un poco más claro. Si no me dicen y les tomo una foto nuevamente. Okay. All right. Lo que vamos a ver es, aparte de esta comida, ¿qué otra comida saben en inglés? Aquí tenemos mucho dairy, fruits, vegetables, grains. Okay. What other food do you know? What is the other food? ¿De cualquiera o solo así como de la pirámide? No. De cualquier comida, de cualquier comida. Dígame, ¿cuál otra comida conoce? Si usted sabe el nombre en inglés, diga. Cake, chocolate. Okay, chocolate. Beer. Ya veo que solo en fiesta pasa, pero usted sigue. Okay, beer, chocolate, cake, Watermelon, sugar, pero no sé cómo se dice. Sugar, sí. ¿Y cuál era la otra? No, pero watermelon, sugar, ¿cómo se diría? No, perdón, watermelon. Exacto, solo que un poquito, al final es watermelon. Watermelon. Ah. Watermelon. Ahorita solo de eso.
excelente, pero dígale a los compañeros, ¿qué es eso? ¿Qué es watermelon? Watermelon es como sandía. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿a otra fruta, verdura que alguien conoce? Corn. ¿Repite? Corn. 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 Es elote. Muy bien, exacto. Corn. Uh-huh. Grape. Grapes. Ahí escuché a alguien decir grapes. Uh-huh. ¿Y qué eran grapes? Uvas. Perfecto, perfecto. Grapes. Uh-huh. Onion. Onion. Hmm. Ok, ya tenemos chefs. Ya voy viendo. Ok, ¿qué es onions? Cebolla. Perfecto. Ok, onions. Celery. Celery. Excelente. Celery. ¿Qué es celery? Cilantro. No, no es cilantro. Pero celery es apio. Ah, ese cabal. Uh-huh. Apio. Ok. Garlic. Garlic. Ah, ok. Para espantar los vampiros. ¿Qué era garlic? Ajo. Ajo. Muy bien. Muy bien. Uh-huh. Profe. ¿Sí? ¿Y si quisiéramos hablar sobre especias? Especies. También, también. Dependiendo cuáles especies. Entonces, romero, cilantro. Pero en general, ¿cómo se diría? Spices. Spices. Okay. Y hierbas son herbs. Entonces, normalmente se habla herbs and spices. Herbs and spices. Ok. Hoy estamos viendo el tema de I like y I don't like. ¿Qué significaba I like? Me gusta. Excelente, me gusta. ¿Y qué era I don't like? No me gusta. No me gusta. Ok. Excelente. So, vamos a practicar un poquito el vocabulario de comida con los términos de I like and I don't like. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos una pregunta? Ok. Podemos hacer la pregunta, what? ¿Y qué es el tema? En este caso es comida. Entonces ponemos, what food do you like? Ok. Ese es uno. O, what food, también podemos poner, what food don't you like? Okay. Sí, ahí el food lo podemos ir cambiando para ser más específico. Ok. What fruit? Por ejemplo, si solo queremos preguntarle al compañero de la fruta. What fruit do you like? Ok. What fruit? Lo mismo con los demás. Don't you like? Y así sucesivamente para los demás temas. What vegetables do you like? What vegetables don't you like? What meat do you like? What meat don't you like? Okay. ¿Y cómo contestamos? I like, si le gusta. I don't like, si no le gusta. ¿Está bien ahí? Si no me gusta, teacher. Si no te gusta, era la segunda oración, que es I don't like. I don't like. Okay. Si estamos hablando de tercera persona, vamos a poner he o she likes. Ok. Si estamos hablando de tercera persona que no le gusta, vamos a poner he o she doesn't like. ¿Por qué? Porque en el grupo ahorita vamos a practicar oralmente. Yo le voy a preguntar. Entonces, para hacer un ejemplo, necesito dos voluntarios para que podamos hacer la práctica aquí y después ustedes hacenlo en el grupo. Yo le puedo dar con una. Ok, perfecto. Ya tengo los dos. Ok, perfecto. ¿Quién era? Alex, ¿verdad? Right, teacher. Ok, Alex. Ok, vamos a empezar.
Alex, what fruit do you like? I like pizza, spaghetti. Pero, espera, Alex, escucha nuevamente. What fruit do you like? Generally. Mm-hmm. Okay, in this case, I can see meat. I like meat or no? No. One moment, Alex. Do you see the chat, Alex? Yes. Okay. So, what fruit do you like? ¿Qué es lo que le estoy preguntando a Alex específicamente? ¿Cuál es tu fruta favorita? Le gusta. ¿Qué fruta? ¿Cuál es tu fruta favorita? No favorita. ¿Qué fruta le gusta? ¿Qué fruta le gusta? Ajá. Fruit. Sí, teacher, eso no lo entendí, perdón, creí que me estaba diciendo food, de comida. Ah, ok. No, sí, para eso estamos, para practicar. Ok, uh-huh. Teacher, so I like my, I don't know, watermelon. Okay, I like watermelon. Apples, okay. Berries, grapes, I don't know, a lot of. Okay. Perfecto, eso es uno. Voy a hacer uno con mi compañero. Después, al siguiente compañero, Verónica, what fruit does Alex like? Ya no pregunto, what fruit do you like? Porque queremos practicar los dos, primera persona y tercera persona. Y queremos practicar contestando primera persona y contestando tercera persona. Verónica, what fruit does Alex like? He like his watermelon. ¿Qué me dijo? Apples. No digo eso. pero me gusta que lo inventes. No importa. Grapes. Dijo grapes. Ajá. Uh-huh. He likes. Banana. No. No. But it's okay. Okay. Es que puse atención en la respuesta, ¿no? Okay. Verónica, what fruit don't you like? My fruit is apples, orange, banana. So, Verónica, so. Listen, what fruit don't? Okay. ¿No te gusta? No me gusta. I don't like. Sí. I don't like coco. Coconut. Coconut. Okay. Okay. Ahora le pregunto a Alex. Alex, what fruit doesn't Veronica like? Veronica doesn't like coconut. Okay, perfecto. Okay, creo que ya todos entendieron qué vamos a hacer en el grupo. Si se fijan, la pregunta no es tan sencilla porque yo la puedo variar y eso es el objetivo, que ustedes varíen la pregunta. No solo what food, cámbiele. What fruit, what vegetable, what meat, haga que su compañero tenga que usar su habilidad de escuchar la pregunta, no asumir la pregunta, sino que escuche la pregunta. Y si él contesta o ella contesta lo que no le preguntó, dígale, no solo, ok, dígale, no fue eso. Déjame repetirlo y nuevamente, porque eso es el objetivo, ayudarnos a mejorar nuestra habilidad de escuchar. Ok, estamos listos para eso. Yo creo que ya todos, con ese ejemplo, creo que todos ya están bien, ¿verdad? Yes. Teacher. Okay. Teacher. Solo para preguntar en tercera persona. Uh-huh. Sería what food do you she like? No exactamente. No sé si alguien le puede ayudar a Jonathan, contestarle a Jonathan. ¿Cómo sería lo correcto? Creo que sería what food does she like. Ah, okay. What
What would do she like, he like? Sería do or does? Does. Does. Okay. Does. Excelente. Y si en este caso fuera negativo, ¿cómo hiciéramos la pregunta? Food doesn't she like? I doesn't. Okay, correct. What food doesn't she like? Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Okay. Que vamos a, si ustedes no están seguros de las frutas y verduras, no se tienen que complicar. Usen lo que está en la pirámide para que vayan a mejorando y practicando esas. Si ustedes sí saben otras, así como al principio, algunos sabían nombre de otras frutas y verduras, otra comida, usen eso también. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos food, fruit, vegetable, meat, dairy. Ok. Y si yo quiero preguntar cuál es tu bebida favorita, ¿cómo lo voy a hacer? What is your favorite drink? Excelente. Ya es drink. Repeat, repeat. What? What? What is your favorite drink? Uh-huh. Ahí es diferente, ¿verdad? Porque ahí estoy preguntando cuál es el favorito. Pero si yo te pregunto cuáles te gustan, sería what drink do you like. Si se fijan, siempre la palabra va antes del auxiliar, porque estamos hablando específicamente what fruit, what food, what drink, what meat, what sandwich, what cereal, lo que sea, pero antes, porque tiene que ir con a la par de what. ¿Por qué? Porque es qué comida, qué bebida te gusta, no es qué te gusta comida. Por eso es que va a la par, what, la palabra. Y siempre, como mencionó el compañero, si es favorito, si solo quieres saber lo favorito, what is, ya no es what do. What is your favorite fruit or your favorite drink? Ahí también está en el ejemplo, era la segunda pregunta debajo de la palabra fruit en el chat. Okay. ¿Ya listo para practicar? Ok. Ok. La idea es que sean grupos de tres. Ya vieron cómo lo hacemos en tres. Practicamos en grupos de tres. Ok. Hola. Hola. Buenas noches. Hola, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos a practicar. What food do you like, Krishna? What fruit don't you like? I don't like papayas forradas. I don't like pescado seco. Okay. Preguntémosle a Beatriz si quiere ahorita. Okay. What drink do you like? Okay. I like orange juice. No sé si se pronuncia así. Orange. Orange
quiz, jugo. Juice, orange juice, creo. Sí, juice. Orange juice. Orange juice, okay. Excellent. I like coffee. Okay. I like milk. Tampoco la palabra. What vegetable? What vegetable does Veronica like? Veronica, le diría, she likes tomatoes and broccoli. No, no es, ¿cómo es? No fue lo que preguntó Javier. Javier, repite la pregunta. Javier, repítame la pregunta. What vegetable does Veronica like? Ah, ahí sí. Ok, entonces fue sí, Javier. Eso es lo que preguntaba. Ok, ok. Y así iba a responder, dichero, ¿cómo? No, no, sí, solo que yo escuché a Javier decir what vegetables doesn't Veronica like. No. Ok, ok. That does. Dichero, entonces así se responde, es que ya no me acuerdo. Sí, 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 así es. She likes. Like. Y lo que me, cualquiera que quería. She likes tomatoes or vegetables, lo que sea. Sí, gracias. De nada. Javier, la pronunciación de la palabra es vegetables. Exacto, trata de pronunciarla como dos palabras y separadas y después las vas uniendo. Vegetables. Eso mismo le decía a ella que me costaba decir esa palabra, por eso le pregunté a ella cómo se pronunciaba. Sí, sí, sí. Vegetable. Exacto, exacto. Y así sale mejor. Exacto. Vegetable. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Entonces, Great. What drink? Pronuncia Great, porfa. Deletréenmelo. Deletreado es D. D. R. R. I. I. N. K. N. K. What drink? What drink? Okay, drink. ¿Qué es drink? Bebida. What drink? Más suave. Solo que más suave con la K, Sara. La K la decís muy fuerte. Así, drink. What drink? Sí, sí, what sí. Drink? Más en la what I y menos en la K. Así era. What drink? What drink? Okay. What drink? Thanks. You're welcome. Héctor, okay. Pero okay. Tú me respondiste con fruta, sería con comida, what food, la comida. Ah, she likes tacos and no, cakes. Que no le gusta. Doesn't. Espérate. Sí. ¿Cómo es la pregunta, Alex? What food doesn't she like? Okay. She doesn't like banana. Liver. Yes. And teacher, una consulta. Vamos ahorita que usted está acá. Hígado, ¿cómo es la traducción correcta en inglés, teacher? La correcta es pero hígado liver. De comida. Liver. L-I-V-E-R, right? Correct. Okay, teacher. Perdón, Karen, nuevamente. She doesn't like banana and liver. Ah, okay. Perfect. Ahora, acuérdense, no solo decir food, practiquen para que le vaya mezclando allí. What fruit, what vegetable, what drink, what meat, what grain, lo que sea.
podemos, por eso tenemos la foto del pirámide para poder ir preguntando diferentes secciones o diferentes categorías. Perfecto, teacher. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Vamos a terminar con esa así. Entonces, si quieren, luego ustedes hacen así como dijo el teacher. Por... I like watermelon. Don't you like, creo que dijo. O, ajá. Ah, pues que no le gusta. Sí. Ajá. You like. Entonces tiene que responder con negativo, ¿verdad? Ajá. ¿Qué fruta no le gusta? I don't. No sería I don't o I doesn't. I don't. No, I don't like. Ajá. I don't like. Sería. Con Janet es más fácil porque todo le gusta. Le voy a preguntar. Entonces sería. No, what. Ah, pero de ella. O puedo preguntar. Ajá, para practicar las. What food she likes, por ejemplo, si. Queremos preguntarlo de Janet o oh, what drink she doesn't Janet? Like. ¿Quién es Janet? Janet es la niña con el celular. Ah, okay. Okay, entonces tengo que preguntarle a ella. Si quiere que preguntar, tengo que decir Jackie. Maybe, I don't know, maybe what fruit Janet likes. What fruit Janet, o sea, porque el chi lo sustituimos por el nombre. Ah, es que le tengo que ponemos likes. Okay. Casi, casi, solo se te olvidó el auxiliar. What fruit does Janet like? Uh-huh. Ah, okay. Uh-huh. What fruit does? Okay, thank you, teacher. You're welcome. ¿Me lo pregunta a mí? Ah, no nos iba, no, no le íbamos a preguntar lo de Janet. ¿Yo? ¿Quién estaba preguntando? Vaya, voy a preguntar yo entonces. Yo también te iba a preguntar. Yo le voy a preguntar. What fruit does Janet like? Likes. Sinceramente no me acuerdo lo que dijo. Ah, pero usted diga cualquier cosa porque a ella le gustan muchas cosas. Ok, entonces voy a decir... Ay, quiero ver. She likes orange. She likes watermelon. Watermelon. Cuando hablamos de tercera persona, tienes que estar segura de la S. She likes. She likes. ¿Sí? She likes. She likes. She likes watermelon. Algo así. She likes coconut. Ok, solo dos cositas antes de que continuemos. La mayoría están totalmente correctos, solo se tienen que enfocar en pronunciar las S más fuerte. Las dicen muy suave o en algunos casos no la dicen para nada. Entonces, cuando estamos hablando de alguien, siempre acuérdenos, por ejemplo, Verónica likes, ok, Daphne likes, ok, igual si es negativo, Jackie doesn't like, Janet doesn't like, Alex likes. Entonces, eso es uno. Y lo otro es, en algunos casos, acuérdense que siempre va a llevar el auxiliar. El auxiliar no existe en español, pero sí existe en inglés, porque ese nos indica el tiempo. Entonces, no es solo exactamente traducido, por ejemplo, qué bebida te gusta, sino que what drink, y tenés que poner el auxiliar. What drink does Veronica like? What drink do you like?
Entonces, ese do y does, a veces nos saltamos porque no lo usamos en español. No existe. Solo que, ¿qué te gusta? ¿Qué bebida te gusta? Entonces, vamos directo de qué, what food, y vamos a you like. Pero no es what you like. Es what, or what food you like. Es what food do you like. What food does Janet like. Okay. Vamos a seguir practicando un momento, solo que vamos a seguir viendo el tema de preguntando y contestando. En este caso es para cosas contable y no contable. ¿Alguien sabe qué es o qué significa eso cuando estamos hablando de contable, count nouns, y no contable, non-count nouns? Sí, contable, count, como por ejemplo los frijoles, no se pueden contar, incountable. Ok. Perfecto. Muy bien, Jackie. Algunos lugares lo llaman uncountable y también non-count. Excelente. ¿Qué más? Ay, tal vez count, de contar, maybe apple. Apple. Ok, ok. Excelente. Les voy a dar un truco. En este caso, teacher, sería como sustantivos contables y no contables, o no. Correcto. La traducción exacta. Ah, más o menos, porque las palabras son diferentes, pero la idea estructural es esto, solo que en inglés es bien diferente, porque lo que significa entre contable y no contable en inglés es que la palabra no contable, non-count, o como Jackie mencionó, en algunos libros, algunos lugares también dice uncountable, por si acaso lo ven en un lugar, es sinónimos, non-count o uncountable, no contables, es en inglés. Simplemente es palabras que solo se escriben de una forma. ¿Ok? De una forma. Eso es no contable. No es si lo cuentas o no. Yo puedo comprar, contar el galón de leche, pero la leche solo se escribe una forma. No digo leches. No voy al súper y digo, mire, necesito leches. No, necesito leche. Lo que se cuenta es la botella, la caja, el litro. Necesito 2 litros, pero el tema siempre leche. No, no vas a cambiar la palabra leche. Eso en inglés son los non-count. Las palabras que solo se escriben de una forma. En general, los non-counts son 3 categorías importantes. Granos, ¿ok? Todos los granos. Todo lo que son líquidos. Y todo lo que son gases. Entonces, gasolina, aire, soda. Café, todo eso son las categorías generales. Entonces, bebidas, ok, drinks, granos, que vemos en el pirámide, que está en la parte inferior, pasta, cereal, frijoles, todo eso son uncountable. Y también los gases, que no es necesario para hablar ahorita, pero es importante que sepan. Oxígeno, hidrógeno, todo eso, eso es no contable. Y en inglés, los count nouns, solo son las palabras que llevan singular y plural. Por ejemplo, lo que vemos aquí. Eggs. Podemos decir an egg o podemos decir eggs. A sandwich or sandwiches. Okay? So we can say we need eggs, plural, or singular, an egg. Okay? Eso es la diferencia. No sé si esa explicación les quedó claro o alguien que quiere que lo repite o... No sé si anotaron cuáles son las ideas de no contable. Solo una consulta. En los contables, al parecer, dijo que entraban el singular y el plural. Incontable. Incontable, ajá. Correcto. Para que sea algo contable, tiene que llevar, la palabra tiene que tener una forma singular y una forma plural. Profe. Sí. Y los no count, serían como que no tienen más sinónimos, por decirlo así. No, no, solo no. De esa manera se pueden escribir o algo así. Exacto, eso es ese es el truco, que solo se pueden escribir de esa forma. Por ejemplo, Sara, yo te pido, estoy en tu casa y yo me das una soda y te digo, ¿tenés hielo? Vos sabés que no me refiero a un cubito. Pero no hay una palabra para indicar más de un cubo. Solo existe la forma no contable, hielo. No puedo decir hielos.
Okay, okay. No sé si, si eso te ayuda un poco. Por ejemplo, también el aceite, digamos. Exacto. Y ese era lo que mencionaba. Lo que son líquidos, granos y gases, por lo general, si no 99.9%, son palabras que son non-count. Okay. Granos, líquidos y gases van dentro de la categoría de non-count. Ok. Ok. Y lo, así como lo puedes pensar, hay ciertas cosas que no pedís en plural. No sé, ¿alguien más tiene una consulta o les quedó claro esa parte? All good. Ok, all good. Ok, perfecto. Podemos ver aquí que tenemos varias preguntas. Do we need any eggs? Ok, do we need any bread? Que también podemos preguntar, do we need some eggs? Ok. ¿Qué es la diferencia? Bueno, empecemos viendo qué significa do we need any. ¿Alguien tiene idea qué significa do we need any eggs? Necesitamos alguno. ¿Uno? Necesitamos algún, necesitamos, necesitas algunos huevos. Ok. Ningún huevo. Es como que yo le, es como que le pregunto al español, ¿no? Necesitamos huevos o algo así. Sería la traducción, do we need any eggs? Sí, lo exacto. O sea, nosotros lo interpretamos porque si vemos los dos, do we need any eggs, do we need some eggs, ¿ok? Entonces, necesitamos algunos huevos, ¿ok? Y lo mismo, necesitamos algunos huevos. Para nosotros, simplemente necesitamos huevos. Do we need any eggs, ¿ok? Teacher, teacher, en la segunda oración que usted nos, creo que nos la ha escrito, nos la ha puesto abajo. Okay. Do we need any eggs? En la primera. La segunda, do we need some eggs? En la primera está any, en la segunda está some. ¿Cuál es la diferencia? En español es lo mismo. ¿En inglés some? Eggs. Some. Any, perdón, any. No, no, lo mismo. La pregunta es lo mismo, el mismo significado. Ahora, solo una consulta. En la respuesta viene la diferencia. Ajá, Alex. Eso le quería consultar, que, bueno, es donde yo comprendo, any se utiliza únicamente en negativo y en pregunta, y son, pues, solamente, yo tenía entendido que eran en afirmativo únicamente. Son. Sí, exacto. Entonces, el any es lo que para nosotros es lo mismo, necesitamos o necesitamos algunos. Y any es, muchas veces lo pensamos como cualquiera, pero no tiene sentido si vemos como any como cualquiera para los huevos, ¿verdad? Necesitamos cualquier huevo. Entonces, cuando nosotros hablamos, nosotros lo entendemos con necesitamos algunos huevos o necesitamos en la parte de abajo, pero en inglés, lo técnico o la parte gramatical viene a la hora de escribirlo entre positivo y negativo. El any lo vamos a usar en preguntas siempre. El some lo podemos usar en preguntas a veces. ¿Ok? Ah. Okay. Teacher. Sí. Tengo una duda. Any significa ninguno, ¿verdad? En español. No, significa cualquiera, alguno. ¿Cómo? Cualquiera o alguno. Any. Sí, any. ¿Y need? Necesitan. Son, okay. Son es alguno, ¿verdad? También, son es algunos. ¿Y any también es algunos? A veces. Pero a veces es cualquiera. Es que estaba viendo en una parte de la plataforma que dice de que any, ninguno, por eso se usa cuando respondemos a una pregunta negativa.
que decimos sí. no tengo ninguno. Sí, es lo que el compañero estaba preguntando, pero lo puedes pensar de esta forma, ¿ok? Yo te digo, me ofreces algo de tomar. Yo te digo cualquier cosa. Yo te voy a decir any drink, any soda, any coffee, cualquiera, ¿verdad? Ese es el any, ¿ok? El some es alguno. Quiero algo de tomar. Some soda, some coffee. Es lo que mencionaba el compañero. Okay. Por eso les digo que es un poquito más complicado que solo traducir una palabra por una palabra. Porque el any es para las que puede tener diferentes significados, pero el any es lo que usamos en preguntas. ¿Okay? Y lo usamos en respuestas negativas, que no hay ningún huevo, no necesitamos ninguno de estos. Ninguno. ¿Okay? Pero en la pregunta no significa ninguno, significa alguno. Es lo que le mencioné, okay. que va cambiando de acuerdo al contexto. Pero si yo cambio la segunda y ahí dice, como podemos ver en la primera respuesta, yes, let's get some eggs. Compremos algunos huevos. Mm-hmm. Ahora yo te digo, voy a tomar cualquier cosa. Voy a comprar cualquier bebida. Mm-hmm. Any drink. Es diferente. Okay. Ahí se puede usar en positivo, pero es diferente el significado. Es cualquier bebida. Okay. Some es un poco o algo de eso. Some, okay. Some beer, some soda, some coffee. Okay. Quiero eso. Algo de eso. No cualquiera. Okay. Mi coach. Okay, Alex. Pero no es como el because y el why, que el why es para pregunta, pero pregunta de preguntar, no sé si me voy a entender, y el because es ya para responder, no sé si será igual o parecido. Sí, más o menos. Es que lo mismo es en español, solo que se nos olvida que lo pronunciamos lo mismo, pero se escribe diferente. Acuérdate que para preguntas es por qué y el otro es por qué, separado. O sea, igual que en español, gramáticamente hay uno por qué que es unido y el otro por qué que es separado. Que uno es para preguntas y el otro es para respuestas. Entonces, eso es la misma idea de aquí, que el any es similar del concepto, pero de pronunciación. Pero el contexto te va a decir diferente, te va a decir que es cualquiera, ¿ok? Por ejemplo, cualquier bebida, o te va a decir algunos. O en este caso, en el ejemplo número 2, no, we don't need any eggs, no necesitamos ningún huevo. ¿Pero por qué ningún? Porque lo acompañamos con un negativo. Don't. Entonces, no algún, sino que ningún por el don't. Si no tuviéramos el don't, we need any. Necesitamos cualquier. Pero no. Teacher, sí. Entonces, some lo vamos a utilizar solo para respuesta positiva. Correcto. En la nosotros la usamos en respuestas negativas, ¿ok? Lo usamos en respuestas positivas siempre. Algunas veces puedes usarlo en preguntas, pero el any siempre está correcto usarlo en preguntas. Ok, thank you. Entonces puedes pensar que necesitamos un poco de huevo. Si me llamas y digo, Jackie, ¿qué necesitamos en la casa? Necesitamos huevos, necesitamos, chiles, necesitamos tomates. Pero no me estás dando un número. Como no me estás dando un número, vas a usar la palabra some. We need some tomatoes. We need some eggs. ¿Okay? ¿Por qué? Porque necesitamos algunos de estos. No necesitamos cualquiera de estos. Más o menos. Do we need...
O sea, que es como más específico. No, es general. El SAM no te da un número. Solo decir algunos o unos de estos. Do we need, necesitamos algunos huevos. Pensar como some, do we need some y lo que sea. Y si, por ejemplo, any X, no sé si, como si por marcas, usted podría decir, digamos, necesito cualquiera de estos. En cambio, en lo SOM, digamos que usted diría una marca y necesitamos algunos de estos. Lo que decía ya que como que es un poco más específico el SOM, ¿o no? Sí, sí, ya te entendí. Sí, así es. Porque ni es cualquiera, no te importa. Y el SOM es que un poco de esto, de lo que estás hablando. Por ejemplo, ¿qué color huevos te gustan? ¿Lo blanco, lo café, lo que? Ay, a mí no me importa. Solo trae cualquier huevo. Any eggs. Lo importante es que necesitamos some eggs. Ah, ok. Thank you. You're welcome. You're welcome. No sé si alguien más tiene ahí. Ok. Y eso nos lleva a la idea de... Sí, sí. Perdón, ¿escuché a alguien? No, teacher. Ah, ok, ok, ok. Entonces tenemos aquí, podemos ver aquí en la parte final, la parte de specific, que es I am eating an egg, ok. Estoy comiendo un huevo. Let's get some bread, ok. Si se fijan, estoy usando la palabra de an or bread, it's, solo lo estoy usando para describir algo específicamente. Ahora, en general, huevos, ok, eggs are good for you. Los huevos son buenos para uno. O en general, el pan es bueno para uno. Bread is good for you. Okay. ¿Por qué el bread no cambia? Porque bread es no contable. Y cuando las cosas son no contables, los tratamos como singular. Entonces, la pasta es, no la pasta son. La pasta es rica. Okay, pasta is delicious. Pasta is good for you. Okay, lemonade is good for you. Porque todo lo que son no contables, ¿qué vamos a usar? El is. Todas las palabras que son contables, vamos a usar are, porque llevan un plural. Y cuando hablamos de las cosas en general, hablamos en plural. No se preocupen, el tema es difícil y por eso es que hoy vemos la introducción para que así mañana tengamos una idea más clara. Y ahí es la gran ventaja, como vamos diciendo, como mencioné al principio Verónica, ir adelantando para ir viendo, tengo dudas sobre esto y esto y esto. Porque incluso a veces uno dice, yo entendí, pero ya cuando uno lo va viendo, no me había fijado que aquí es diferente o aquí es tal cosa. Y eso va ayudando para que vaya despejando cualquier duda. Entonces, si tienen un momento hoy o mañana, primero, los que no han hecho el examen o no lo han finalizado, finalícenlo. No lo vayan dejando hasta el final de esta semana, acumulando con el otro la otra semana. Y los otros, los que sí tienen tiempo, miren este video. Este video que estamos viendo aquí lleva la conversación, que es la parte del 4. No me acuerdo si era 4.4, creo que es. Ya les digo específicamente. Perdón, 4.3. El 4.3. ¿Ok? Entonces, tranquilos. Mañana lo volvemos a ver. Si pueden practicar, háganlo. Y si no, no hay problema. Mañana tratamos de resolverlo juntos. ¿Ok? Ok, teacher. Teacher, solamente consultar. Una cosita. El enlace para unirse por medio de Zoom, podría enviármelo a WhatsApp. ¿Es posible? ¿O tengo que tomarlo directamente de mi correo electrónico? No, ya alguien te lo mandó, hasta con la contraseña. Ahí te Uchiha Itachi lo mandó. ¿Al grupo? Sí. ¿Al grupo? Sí, sí, lo pediste, okay. Y te lo mandaron un minuto después. Ok, teacher, ahora reviso. Muy okay. Amable. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches a todos. Bye. Good night. Goodbye. Good night, teacher. Bye. Teacher. Bye.